Vlad, dis pas que ce bon vieux bébert s'est bien bu vite une bonne bière, bourré bourré comme un tam-tam, bobon à coup de balai le rétam. Le bébert une fois réveillé, de plus belle se mit à chanter. Le coup d'en élan enflammé, sur la scène il s'en fut monté. Quand le public bien déchaîné, vers le technicien s'est tourné. Tous en cœur ils ont crié hey, vas-y André, coupe le micro. Car... il était temps. No quiero hablar más. Quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Vengan, acompáñenme. Acompáñame, Joaquín. Vamos a indagar adentro del subte a ver qué onda. Realmente está muy complicado poder acceder al subte. Está 4,50. Realmente es algo que yo no puedo acceder. Entonces vamos a preguntar si la gente puede realmente pagar este subte. Acompáñame. ¡André, mijo! ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Bien? Bien. Contame una cosita. ¿Qué te parece el aumento del subte? Me parece que a mí me mata. A mí personalmente me mata. Como aumento en general me parece que está bien. O sea, me parece un aumento correcto. Excelente. Decime una cosa. ¿Cómo es tu nombre? Ezequiel. ¿Escuela? Escuela La Salle, Florida, pero hace muchos años ya. Hace como 26 años. Estamos planeando acá con un equipo la revolución subterránea. El tema consiste en lo siguiente. Correr todos, saltar los molinetes y cuando llegamos al subte los prendemos fuego. ¿Te copás? Prenderlo fuego y sí, podría ser, de uno. Genial, me encanta la gente como vos. Vamos a conseguir más adeptos. Vení, Joaquín, seguime. ¿Cómo estás? ¿Te gustaría saltar el subte? Saltamos todos. A la cuenta de tres, vamos a saltar todos el molinete. Uno, dos, tres. ¡Ya! ¡Lo hemos logrado, Joaquín! ¡Estamos dentro del subte! ¡Oh, oh! Viene la gente de seguridad. ¡Corta la cámara! ¡Corta la cámara! ¡Cortala, boludo! Fan Party, 20 horas en Espacio Terrano, Bomberto Primo 670 San Telmo.